Hola. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Lucy, bienvenida. ¿Cómo estás? Estás hermosa, estás Súper radiante. bien, gracias. Bueno, hoy venimos con un videito nuevo que traemos para hoy. Bueno, hoy traemos cómo se celebra el Día de los Muertos en Michoacán del canal Los Zapatos de Mónica. Nos ha encantado mucho como la actitud de ella y queríamos ver un poco más de esta linda celebración que se hace. Ya casi llegan esas fechas, ¿no? Sí. Que ya pronto van a realizar. Entonces queríamos saber un poco más de cómo se celebra en sí. Anteriormente estuvimos viendo algunos videos, pero pues no enfatizaba mucho. Entonces vamos a ver qué pasa con los zapatos de Mónica. Me encanta cómo ella presenta las cosas, así que vamos a ver qué Sí, pasa. así es. Vamos con el video. Mónica, un abrazo grandotote para ti. Muchas gracias por permitirnos disfrutar de tus videos porque son muy atractivos, son muy hermosos. Sí, Y son ella muy y le pones un entretenidos. sabor impresionante a todos estos videos. Nos encanta. Nos enamoramos de Mónica. Bueno, vamos a ver el video. Es hermosa nuestras tradiciones. Vengan a conocer México. Tengo la piel chinita. Wow. La introducción que mete Si Mónica. México es hermoso, este día es aún más hermoso. Es un ambiente para toda la familia, ya que recuerdan a sus seres queridos que ya no están aquí. Estamos en Sinsunzán, por fin hemos llegado, pueblito mágico de Michoacán. Y estamos acá porque voy a vivir por primera vez el Día de Muertos. Estoy emocionada, yo Esa no sé cómo va a energía quedar de este Mónica video es porque no se ve espectacular. Sí. nada. El cámara pobrecito va como puede. Y vamos a entrar ahorita al Me gusta Panteón. mucho Madre como mía, la no se diadema que ve nada tiene de del flores suelo. amarillas. Cámara, Se ve muy enfócate si bonita. quieres tú para ver algo. Ay. Hay un movimiento acá y no sé qué vamos a hacer. ¿Entrar? No, vamos a entrar al Panteón. Wow. Conocimos Se ve súper verdaderamente el iluminadito. cementerio en México. ¡Qué lindo! ¿Se escuchan por Se allá hermoso. mariachis? Y no sé, es que no sé qué tengo que hacer. Yo creo que ir andando. Vamos para el Panteón y a ver qué Esa vamos celebración sí encontrando. es una cosa como que lo pone uno a pensar, ¿no? Sí, pues sí es algo que ponía a pensar, porque pues la verdad sí siempre quise saber si, como dice Mónica, es un día de alegría o como que esa mezcla entre alegría y tristeza. La verdad, eso aún no lo tengo muy claro, no sé, no sé la verdad. No, sí, yo Vamos creo. a ver qué nos Sí. vamos, qué vamos descubriendo. Que me da como cosa acercarme porque no sé si es violento, como Sí. no entiendo el A mí tema también me haría acá mucha de este pena. festejo. No sé si les puede molestar que yo me acerque o no. Sí, Entonces tengo Mónica. esa duda. Veo que es banda, no es mariachi. Suena súper bien, están todos alrededor del altar. Tenemos que tener mucho cuidado para no pisar nada. Esas luces, Lucy, eso es Bien, qué impresionante. bien Está decoradito está hermoso. todo. Con todas las Dios. velitas, las flores en Súper mazuchil decorado, y Dios la mío. cruz Jamás había visto es, una no sé, cruz así, estoy en serio. emocionada. Se respira tantísima magia. No puedo hablar, hay mucho ruido. Está lleno de Mira. bandas. Wow. Me esperaba una fiesta así, la verdad. Y se respira tantísimas buenas vibraciones. Wow, hay que tener cuidado, porque ahí vamos a intentar hablar con alguna familia, a ver si quiere hablar con nosotros. A ver cómo lo viven y que me explique lo del altar, porque yo no sé. Mira las manos. Estas cosas solo se ven en México. Sí, la verdad, súper sorprendida. Sí, solo se ve en México. Todas estas cosas solo en Mira qué México. altar más bonito. Vemos aquí toda la fruta, los plátanos, la piña, el pan de muerto, todas las velas, Imagínate. la cruz enfrente. Yo, la Vemos como verdad. que allá hay una trompeta. Puede ser que él fuera músico.
La verdad, pues sí, no conozco realmente bien la tradición como tal. Digamos que el único acercamiento un poco que tuve, pues el primer acercamiento a esa tradición fue cuando vi la novela de Coco, que yo te conté la otra vez. Es una novela de dibujos animados, pero cuenta una historia como muy triste de esto, ¿sí? Y pues la novela me quedó de enseñanza de que pues las personas no mueren si siguen viviendo en tu corazón y si siempre las tienes presente. Y creo que esto es lo que más se resalta en esta fiesta. Además que también ellos hablaban como de que ellos ese día les dan la comida y preparan los que les gustaba en vida a esas personas. Sí. Las frutas, los platos, todo lo que le gustaba a esa persona lo llevan ese día como al altar. Pues en la película era un altar, ¿no? Ponían las fotos de las personas que habían muerto de la familia y como lo que más les gustaba. En este caso ya veo que van directamente al cementerio, ¿sí? Y la verdad para mí sí es como un poco... Tenebroso, Sí, la verdad sí me da miedo. misterioso. Sí, o sea, O nosotros... sea, uno sabe, yo no sé si comen en el cementerio, pero lo que uno dice es que, pues, uno calcula como no comer en el cementerio. Como, o sea, yo no entiendo, yo no estoy entendiendo todo esto. O sea, no tanto no comer en el Ya. cementerio, sino que sí es como, o sea, para mí sí es algo raro, ¿no? Sí. Porque para mí el cementerio, tú vas al cementerio de pronto a visitar de vez en cuando al familiar que se murió y a dejarle flores y ya, pero así que a Compartir. compartir una noche entera ahí sí es algo como, wow, Sí, ¿no? Pero entiendo. vamos a ver. Mira, bailando, Lucy, vaya, mira, cocinando. Wow. Lucy, bailan, cocinan. Los Y es que son mexicanos. hermosos, mira todo lo que le ponen, o sea, ¿tú sabes cuánto tiempo demoran haciendo eso? Claro. Estoy de acuerdo ¿Cómo con es ella. vuestra tradición y cómo la viven ustedes? Es para enseñarle al mundo cómo viven ustedes la muerte, porque nosotros la vivimos tan diferente Sí, muy y cierto. ustedes la viven con la pena, pero con la alegría de Con celebrarlo, estos ¿no? videos uno Nosotros creo que que somos españoles no lo aprende a entendemos. no tenerle Si miedo a la ustedes muerte. quieren explicármelo, En como serio. ustedes vean. ¿Sí? ¿Les importa? Tengo ya el cámara. Van a salir muy lindas. ¿Tu nombre? Alicia Reyes. Alicia y Violeta. Festejamos aquí, pues sí, como dice usted, es una tristeza, pero al momento de hoy que se dice que se vienen a visitarnos, esos arcos les ponemos y la música y se viene. Nosotros somos de un ranchito de Chupio y desde allá se viene bailando. Porque acá, bailando ¿qué familiar hay? desde el Aquí pueblo. está mi difunto esposo. ¿Tu esposo? Yo soy acá Sí, enterrando gracias. ya. Él murió joven, tenía 33 años. Yo creo que es un dolor para cualquier persona aquí o en Claro. cualquier parte del mundo perder a tu ser querido, Obvio. pero el hecho de estar el día de hoy con él y la noche es parte de una Día y convivencia noche. que nosotros creemos que ellos vienen a convivir con nosotros. Es por eso que para nosotros, lejos de verlo como que están separados, están juntos. Para que yo lo Wow. entienda, es como en este día la alma viene con ustedes y estáis ahorita juntos compartiendo este momento, Este ¿no? O momento, sí, sea, exactamente. es un día muy esperado durante todo el año, Tremendo, ¿no? sí, wow. Por eso que nosotros lo recibimos con la luz, con las Es muy hermoso flores, ese cementerio, con mira. sus comidas que a Está ellos les gustaba, como impresionante. si realmente fuera una persona viva la que te visita, ¿sí? Aunque nosotros físicamente no lo veamos, Es una pero persona es viva. algo que te transmiten de todas las generaciones que tú has tenido anteriores a ti. Las velas es para iluminar el camino, Su me camino, imagino, su el camino. cempasúchil para guiarlo hacia acá. Sí, porque tú ves el color de las flores. Es luz. En luz, si te fijas, esta es una combinación de la religión católica y también nuestra cultura Purépecha, ¿no? ancestral purépecha. Era un rito que nuestros antepasados lo tenían. Ellos Sea un veneraban a excelente los dioses, ¿no? católico Y y la la tradición muerte, y indígena ya llega la conquista, me escrito. entonces hay una fusión de esas dos culturas, por así decirlo.
Y si tú te fijas, pues muchos de nosotros estamos rezando el rosario, pero son tradiciones que tenemos muy antiguas. Ancestrales, ¿no? Tengo la piel chinita. Gracias. Ya. Llegar. Gracias. Qué bueno que lo sientes, porque sí. Eso es lo que sentimos. Wow. Y no. Me es tocó emocionante. El solo digo gracias por compartirlo conmigo. ¿Y te puedo hacer un apapacho? Uy, no, debe ser muy triste todo lo que está pasando, no sé. Sí, para... Es su marido el que está ahí, uf. O sea, si yo me muero, tú... Es muy fuerte, José. Vas a ser... No. Vas a sufrir, ¿no? Tú te pones contenta. No, obvio, pues hay... O sea, es que eso es de admirar, realmente esta tradición es de admirar. Porque hay el dolor, José, o sea, el dolor nunca se va. Cuando tú pierdes a un ser querido, el dolor siempre está ahí. De pronto tú no lloras todo el día o te lamentas todo el día, pero el dolor está ahí, está latente. Entonces, wow, o sea, si es de admirar, si es algo, creo que muy chévere. Nunca lo había visto de ese modo. Primero me da miedo entrar al cementerio a esa hora de la noche. ¿Sí? Segundo, sí, lo que uno piensa es que la alma como tal... están dormidas y pues por las noches como que salen y todo eso, ¿no? Pues bajo en esa creencia la he tenido. Puesto tiempo, gracias. Wow. Poder compartirlo con ella y que me lo expliquen así tan lindo. Mónica, de verdad que te entiendo. Lo que tú estás sintiendo lo estamos sintiendo nosotros en este momento. Sí. Qué duro. Dios, imagínate, Luisima. Tiene la señora que está ahí. No salen las palabras, de verdad. No sé cómo explicarlo. Está en shock. Muchísimas emociones. Me entran ganas de reír y de llorar. Ajá. En una actividad como día, esta, sí. Yo no iría. ¿Te gusta la fiesta? Porque sí, yo no la entendí. Es incredible, es impresionante. Hermoso, hermoso. Mira cómo Gaby pinta. Encantada. Como Katrina. Ellos se pintan así para esas ¿qué fechas. ¿Qué banda son ustedes? Los Reyes del Imperio. Los Reyes del Imperio y son de acá de Michoacán. ¿Cómo viven ustedes este día de Días de Muertos? Tocando para las familias. Espera, me pongo acá en medio para que salgan todos. ¡Wow! ¡Coach, muchos! ¿Cómo lo viven ustedes? O sea, no sé, ¿sienten tristeza? Pues damos alegría a la banda, y a la banda, a la gente. A la gente. Y ajá. Nos gusta también eso, aparte del trabajo. A sus fieles difuntos, a los que nos contratan. Algo que podría ser muy triste, con la música que suena de parte de ustedes, es como que se anima todo muchísimo. Sí, es un ambiente para toda la familia, ya que recuerdan a sus... seres queridos que ya no están aquí, pero de todas maneras nos toman en cuenta, pues. Hacen una labor muy linda y os estaba escuchando y suenan muy, muy bien. Gracias. Así que felicidades. Gracias. Felicidades. Por si nos quiere llevar a España. ¡Ah! Bueno, yo vivo acá en México, ¿eh? Pero bueno. Ya tiene tiempo aquí ya. Ya, sí, ya llevo 3 añitos. Ya se volvió bien. ¿Sí viste? Que verlo. Gracias, Mónica, como lo estás sintiendo. Es que es hermoso, o sea, es como si fuera una especie de festival. Sí, pero un festival. Un festival no se puede así. Es impresionante. Lo que quería comentar es que pensaba que solo me iba a encontrar a las familias al lado de los altares o las tumbas. Y no, hay muchísima gente de fuera. Me sentía que iba a ser la única y no hay mucha, mucha gente. Yo creo que eso también me causaba mucha curiosidad. Porque pues yo digo, bueno, vamos a celebrar el Día de Muertos, pero considero que es algo como muy íntimo, ¿no? Porque sí. Eres tú con ese ser querido. Pero entonces, como dice Mónica, hay muchos extranjeros, o sea... Chévere que le abran las puertas a otras personas para que uno experimente también como esa sensación, como todo lo que hacen, ¿sí? ¿Te pero, imaginas wow. Que en el pueblo de nosotros vean, lo vean a uno haciendo una cosa de esto, lo tildan de loco.
Sí, acá, la verdad, sí. Sí, lo tildan de loco. Lo ven a uno haciendo una cosa de esta. Les seguro que le llaman la policía. Aunque yo creo que todas las personas que cambiaron el mundo fueron locas, tildados de locos alguna vez en su vida, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es sorprendente todo lo que los mexicanos pueden llegar a hacer, en serio. Yo jamás, creo que jamás nos habíamos dado como tal la oportunidad de conocer realmente esta cultura. Y ahora que estamos como que viendo todo esto, cada vez nos enamoramos más. Y yo creo que si todo el mundo hiciera eso, wow, el mundo sería súper distinto, ¿no crees? Sí. Si el mundo, si todos viéramos el mundo como lo vemos mexicanos. Y una tumba que no esté decorada, todas están desnudas. Mira eso. Y es que están súper bonitas, José. Se nota el empeño, la dedicación. Yo no lo puedo creer, Lucy, mira, bailando al lado de la tumba. Porque es alegría, es como si estuvieran bailando con esas personas. Yo creo que lo sienten así. Me sorprende mucho toda la animación que hay, o sea, hay alegría, hay paz. Y no lo están haciendo porque ya esté ahí, sino porque es así. Como lo vivimos en España, que es que no tiene nada que ver, ¿no? La mente me hace así, ¡pah! No lo entiendo, es muy diferente. Y me gusta mucho. A mí me encanta. Impresionante. Mónica, no sabes si bailar o quedarse quieta. Lo mayor es la opción. La mandamos. Es música de banda. Estás en shock. Yo no había visto algo así. Yo tampoco. No te voy a poner a hacer un video del Día de los Muertos. Hola. Pero era súper distinto. Sí. ¿Qué familia es su papá? Su... Ah, son mis abuelitos. Es mi abuelito y mi abuelita. ¿Cómo celebran? Mira cómo la suben. Día de Muertos. Pues mira, venimos cada año y así les arreglamos las tumbas. Es como una ofrenda que les hacemos, las flores, la comida. Y mira esa cantidad de cosas. El arco, sí. El arco solo se pone como cuando es el primer año, pero nosotros para que se vea más ofrenda, ajá, pues lo acostumbramos a poner cada año. ¿Y ustedes están acá toda la noche? ¿Pasan la noche entera? Ah, por lo regular sí. Cuando el clima es bueno, sí nos quedamos aquí toda la noche. Y una pregunta así que contéstame tal como lo piense. Uh-huh. ¿Cómo siente, por ejemplo, que vengamos tantos turistas, no? Muy buena pregunta. Vivir esto con muchísimo cariño, pero ¿cómo lo toman ustedes? Pues bien, es como agradable también que ellos vengan y que vean como la cultura y lo que nosotros estamos haciendo aquí. O sea, es como desagradable, ¿no es? Esto para ustedes es un festejo, o sea, sí hay pena por el recuerdo de los abuelitos, ¿no? Ajá. Pero es una fiesta. Pues sí, es como más un festejo que algo triste, porque como que nos damos la oportunidad de estar aquí con ellos. Muchísimas gracias. No puedo creer. Compartir esta fiesta y explicarme todo lo que sienten. De nada, gracias. Un placer. Chao. Yo no puedo creer, Lucy. Yo no, es que... Este año yo no he hecho un altar porque no sabía cómo hacerlo y no lo quería hacer no, mal. Mónica, no, pero el año jodas. Que viene voy a hacer un altar para mis seres queridos. Me parece una manera tan bonita de recordarlos, sí, de traerlos de nuevo hacia nosotros. Es muy cierto. Bailarles, cantarles, llorarles, reírles. Creo que es un festejo, es patrimonio de la humanidad, ¿no? Reconocido por la UNESCO. Esto se tiene que conocer, ¿sí?, en todo el mundo. Sí. Es que es algo increíble, porque digamos que yo creo que no se asemeja en nada, pero por lo menos en la costa uno acostumbra, bueno, aunque a nivel nacional también, de pronto no hacen lo mismo, pero anualmente cuando se cumple el año de muerto, pues hacen misas, algunas personas hacen novenas, no sé, pero creo que no es nada comparable con esto, porque es que los mexicanos se dan el tiempo de quedarse y, como decía la muchacha, de compartir. Es como si fuese una convivencia, ¿sí? Es como que aceptar que está muerto, pero sí, nunca olvidarlo. Galletitas, sí. ¿No? Que esto es lo que
nos dice que es hermoso. Que estaba así junto, ¿no? Las galletitas con la Coca-Cola o el refresco. Imagínate. Pero este es muy, muy grande. Mira, es que es inmenso. ¿Es tu primera vez viviendo esta fiesta de Día del Mundo? Ah, sí, sí, es. ¿Sí? No, también es... Machi, no tengo palabras para describir... Exactamente. Es amazing. Sí, la primera vez. ¿En tu país se vive así? Ah, no hay. Es diferente. Yo quisiera que el mundo entero viera esto. ¿Ya? No, y no tanto viera, sino que pudiéramos... vivirlo. Porque es que una cosa es ver y asombrarse desde acá, y otra muy distinta es realmente vivirlo y estar en ese momento. Debe ser algo increíble. Desde el 30 de septiembre hasta como hasta el 1 de noviembre, 30 de noviembre, al 30 de octubre. Sí, eso estuvimos viendo. Wow. Pues fechas muy específicas, sí, en las que van celebrando, como que van preparándose, sí, diría yo. Sí, pero wow, es increíble. No hay tantas velas y flores y no música, ¿no? Yeah, aquí pues, es más una fiesta. ¿Eres como mexicana? ¿Cómo lo vives tú? Es mi primera vez en este estilo de celebración. ¿Ah, sí? Lo estoy disfrutando bastante. Es súper mágico y no hay palabras para describirlo. Yo nací en Tlaxcala. Ajá. Y crecí en Estados Unidos. Mm. Entonces, es mi primera vez en realidad. Y aquí hablo mexicano. Estoy celebrando. ¿Pero por qué? Porque hace mucho tiempo allá, yeah, sin poder salir. Ok. Oye, un placer. ¿Cómo es tu nombre? Mayra, un placer. ¿Mayra ahí? Alex. Gracias. Wow. Chao, gracias. Igual. Somos muchísimos extranjeros viviendo esta experiencia tan única, como decía él. No le salían las palabras y ha hecho. ¿Cuál? Le quedó. Ya nos empezó la música. Para usted, ¿es una fiesta el Día de Muertos? De hecho, es una comunión. ¿Una comunión? Entre la vida terrenal con la vida espiritual. Ajá. Esto es una mezcla entre lo prehispánico y lo español. ¿De verdad sienten que este día las almas, vuestros familiares, vienen con ustedes? Nosotros sí creemos en ese sentido. No es en el sentido de ver fantasmas y que te comen, te devoran, sino sí, no, al contrario. Es la comunión de esto. Aquí estoy aprendiendo a mi padre. Es mi papá, ya lleva 30 años y ahorita desgraciadamente... se alició muy rápido, pero me gusta adornarlo completamente como se debe de hacer. Todo el cariño en ti, Juan. Claro que sí. Esté más lindo, con mucha zampazuchi, lo menos está todo el cariño acá. Es que es de admirar. De una manera tan diferente ver la muerte que gracias a este día, prometo que el año que viene yo hago un altar y festejo así la muerte. Wow. Lo que sucede es que no es la muerte en sí, sino es el cambio de una vida hacia otra, ¿no? Uh-huh. La muerte realmente todos nos va a llegar tarde que temprano. Y no hay que verlo como algo malo, corazón. Sino es algo que es un ciclo que tenemos que llegar a ese lugar. Hay que celebrarlo con gusto porque es parte de la vida. Si festejas la muerte, festejas la vida. ¿Sabes que eso es una lección de vida? Lo que me está diciendo. Sí. Es una lección de vida. ¿Por qué? Porque es muy si difícil. Si festejan la muerte, eso, se festejan la vida. Siempre se ríe de la muerte. Porque si no festejas la vida, no vas a festejar la muerte. Es cierto. Wow. Me voy de acá con una sonrisa, qué Juan. Qué bueno que les guste. ¿Te molesta si te pido un apapacho? No, sin ningún problema. Uy, no, José. Wow. Gracias. En serio, ese señor dijo tantas cosas tan ciertas. Y es verdad, yo le temo a la muerte. Le tengo pavor. Pero es parte de la vida. ¡Mexicano, sois lindísimo! Sí, en serio que sí. ¿Mexicano qué? Son lindísimos. Mira esa barba. Tú eres mexicano, ¿no? Mira eso, ¿cómo está? Soy de Guanajuato. ¿Cómo es su nombre? Perdón. Eric. Y vente tú también para acá. ¿Y tú? Leti, ¿mexicana también? Sí, también. ¿Cómo viven ustedes el Día de la Muerte? Pues mira, parece realmente una fiesta más que tristeza, ¿no? Sí, la verdad, nosotros siempre la hemos vivido de una manera alegre, recordando que nuestros familiares que se fueron, regresan, ¿no?, en estos momentos a ver qué es lo que nos dejamos y a pues estar un ratito con nosotros. ¿También lo vives así? Sí, está padrísimo porque es cuando disfrutamos que aunque ellos están allá, están aquí en este momento, que sepan que siempre los estamos recordando y aquí haciéndoles no, la fiesta como grande, sí, se lo merecen. Sí, gracias por compartir. Es que todos los,
los aportes que le hacen al video son sustanciosos. ¿Conocen mi canal, eh? Todos son sustanciosos. Gracias, chao. Ya no sabe qué hacer. Ya no está tan tímida y está como más alegre. Las velitas. Muy bonita. Tenemos una tienda de campaña, seguramente es para pasar la noche acá, ¿no? Mira, Lucy. Mira. Digo que la flor de cempasúchil está, pero el tequilita y el mezcal también, ¿eh? Es una fiesta, o sea, queda claro que es una fiesta. Y mira que nunca dejan que se apaguen las velas, ¿no? Siempre las mantienen prendidas. Ya, ya se quedó ahí, ¿no? ¿Mexicanas las tres? ¿Mexicanas? ¿Sí? ¿De dónde son? De Guanajuato. Eso fue preciso en la pandemia. Sí, por los tapabocas. Pero no había mucha gente con tapabocas. ¿Cómo lo están viviendo? ¡Máximo! ¡Es hermoso nuestras tradiciones! ¡Vengan a conocer México! ¡Tan bonitos! Ellos siempre le invitan a uno a conocer sus tradiciones y es algo de admirar, en serio que sí. No tan bonito, no tan emocionante como aquí. Es que yo no entiendo una explicación, yo no recibo una explicación. Yo creo que lo único que uno puede hacer en estos casos es sin vivirlo. La verdad. No, no, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, un placer. Muchas gracias. Es algo que vivo. Alegría, festejo con alegría y emoción. Eso es lo mejor. Ya, ¡claro! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Balán. ¿Balán? ¡Ah, qué bueno! Va, a ver dónde hacemos la foto. ¿Y tú cómo te llamas? Ah, sí. Te seguimos en tu canal, Monique. ¡Ay, qué bueno! Tan bonitos ellos con ella. Ya que están, van a salir en el video, lo siento. A ver, ¿de dónde vienen ustedes? Somos del Estado de México. Ajá. Hace 3 años vivimos ya aquí en Morelia. Ah, en Morelia. Ajá. ¿Y cómo viven este día? Es una tradición hermosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo lo viven con los pequeñajos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece esta fiesta? La celebración. Algo triste, pero ajá, muy buena. ¿Sí? ¿Se juntan con los abuelitos o...? ¿Sí? Uh-huh. ¿Te gusta a ti? Por ahí andan los abuelitos. Ah, pues entonces no los abuelitos, aún más atrás entonces. Sí, los bisabuelitos. Claro, es verdad. ¿Y tú cómo lo vives? Pues... Sí, México es hermoso, este día es aún más hermoso. Uf. Ay, es que eso se lleva la sangre, ¿eh? Sí. Oye, muchísimas eso gracias. Y también gracias por apoyarme a mí, amiga. No. Mucha suerte, sigue creciendo en eso. Gracias.
gracias. Mucha suerte. Gracias. Ojalá que se lo vean lo bonito de México. Ay, ya. Que te siga. Wow, mexicanos. Me encanta. Tenía que vivir esta fiesta con todos ustedes para entenderlo. Y si te mueves a diferentes estados. Si mi mamá viera este video, gracias, no lo entendería. Gracias. ¿Puedo pronto, sí? No. ¿No? No. ¿Podríamos mostrárselo a ver qué pensaría, qué opinaría ella? Qué hermoso sería verlo con ella. Sí, sería la verdad me sorprende tan chiquitos y que lo vivan tan natural, de manera tan natural. No tengo voz ya, no tengo voz. Pero mira. Estoy fascinada con esta fiesta, con esta celebración de Día de Muertos. Es mi primera vez, pero os puedo asegurar que van a haber muchísimas. Yo me quedo acá disfrutando de este día porque yo creo que va a ser una noche muy, muy larga. Os envío un besito muy fuerte con sabor de cempasúchil. ¡Chao! ¡Wow! ¡Wow, Mónica! Sorprendido. No sé ustedes por qué hacen esas cosas. Lo van involucrando a uno en unas cosas impresionantes. La verdad, sí. México es cultura. México es pasión como la Selección Colombia. ¿Sí? México es todo, Lucy. Sí, las tradiciones siempre están ahí prevaleciendo de generación en generación. Creo que las reflexiones a lo largo del video fueron muy apropiadas. Y a pesar de que creo que quedaron muy claras muchos puntos que de pronto desconocemos o desconocíamos. Sí es como que no se logra entender también. No, sí, porque pues razón. Es muy distinto escucharlo, a verlo y sentirlo. Pero la verdad, yo creo que la que más me marcó fue la del Señor. Lo que dijo, creo que como dijo Mónica, es una reflexión de vida. Nosotros a veces primero nos quejamos mucho de nuestra vida y pues tampoco queremos morir. O sea, nos quejamos de la vida, pero tampoco queremos la muerte. Y nos da miedo la muerte, nos asusta la muerte. Tanto así, tanto es el miedo que nos da a nosotros de morir, que nos da pánico el cementerio. Sí. A mí me hablan de cementerio y yo siento un frío en todo el cuerpo, me siento mal, me siento, no sé, o sea, como que uno se le vienen tantas cosas a la mente. Wow. Es más, cuando de pronto uno trata de hablar como el tema de la muerte, como que hay ese tabú de que si hablas de eso lo llamas, o sea, como atraes esa situación a tu vida. Entonces sí es algo como muy complejo, ¿sí me entienden? Entonces que todos los años tú recuerdes a esa persona, creo que es algo súper valioso. Treinta años visitando al papá, decorándole, pasando toda la noche con él o todo el día, no sé cómo sea eso, preparando todo lo que a él le gustaba. O sea, debe ser triste. Y además yo vi que el señor estaba solo. Entonces me pongo a pensar, ¿será que ese señor se habrá quedado solo en la vida? ¿Se habrá muerto la única persona que tenía ahí? Y da como una tristeza, y que él lo tome con tanta alegría, es como que un choque de emociones que uno realmente no sabe cómo expresarlo, en serio. Sí. Bueno, espero les haya encantado este video, nos gustó demasiado verlo y compartirlo con ustedes. Los invitamos a que nos sigan, activen la campanita, compartan y comenten mucho este video, porque creo que es algo súper especial. Ojalá ustedes nos puedan aclarar un poco más las cosas. También decían que no en todos los estados se celebra así. Entonces, sí, sería chévere mirar más videos. Sí. Y bueno, Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros. Y ojo, si todavía no saben por qué estuvimos tan perdidos, vean el video anterior que está súper interesante.